sería Buenos Aires sin el 11? ¿Qué sería Buenos Aires sin... sin la Hebraica? ¿Qué sería de Buenos Aires sin Villa Crespo? Es tan grande la marca judía en Buenos Aires que a Rivolsi, jugaba al fútbol en Boca, le dicen el ruso. ¿Por qué? Porque jugó en Atlanta. Hubo un día que, de forma inesperada, yo encuentro a mi madre llorando y eso le duró como una semana y no entendía por qué, y ella me explicó que José fue a mi casa a pedirle información, fotos, y historias, textos sobre mi abuelo para escribir en el libro, ¿no? Que el libro que también se llama igual que la película. Como que de golpe empecé a sentir que toda esta música, este lenguaje que para mí era súper ajeno, tenía que ver un poco con mi historia. Entonces ahí es como que caímos mágicamente en el libro de José y donde encuentro que habla de mi abuelo y bueno, dijimos, ok, hay algo acá que está pidiendo que se cuente. El padre nunca tuvo una posición de lucha como las madres. Nosotros éramos acompañantes. Los padres nos manteníamos en la esquinas circundantes a Plaza de Mayo para saber si les pasaba algo. Que lo veo, que está vivo, que habla. Cuando se cumplían 30 años de golpe militar, fuimos con Juan Vital, el productor, fuimos a la marcha, como solemos hacer. Ahí empieza a surgir un poco la pregunta sobre el padre, sobre los padres. Ver que no había material al respecto y que uno podía hacer, que nosotros podíamos hacer un aporte, una primera aproximación en el tema. Digamos que en ese momento el documental ya estaba en marcha, sin que nosotros lo supiéramos. Nosotros somos amigos, compañeros de la UBA, egresados. Es el primer proyecto y por cómo se dio este proyecto, bueno, de repente él era productor, yo era director, él era cámara, asistente de... A ver, esperá, pero es asistente de dirección porque sos más, porque es esto, porque... Un quilombo. Nos tuvimos que definir a nosotros, delinear a nosotros. Más allá de que los roles en muchas cuestiones están... No mezclados, porque no es una mezcla, pero están permanentemente bancados por todos. Somos realizadores, o sea, con cada uno, digamos. Tenemos un espíritu de realizadores, o sea, de hacer. Diego, por decirlo de alguna manera, escribía con su mirada, ¿sí? Esa escritura era todo un compromiso, porque hubiese sido imposible hacerlo sin estar escuchando. Entonces tenía que resolver todas las cuestiones técnicas, ¿sí? Pero metido. Muy difícil haciendo cámara tener los ojos llenos de lágrimas y mantener, ¿no?, la visualización sobre lo que era el foco, lo que sea. ¿Me pongo acá? Ahí. Eliano, por favor, el vaso de agua. Ya. Vos sabés que cuando tocaste el tema te vienen cosas a la mente que vos no es que la tenés olvidada, sino la tenés un poquitito. La tenés un poquitito ahí. Fue un camino de hasta ahora 4 años de ir registrando, entrevistando gente cuando se podía, cuando podíamos nosotros, cuando podían ellos, todo, viste, muy autofinanciado, muy independiente. Yo hacía la fotografía, la cámara, dirigía, sin asistente de dirección ni eléctrico, o sea, era como
hiper reducido en un momento, éramos tres, bueno, más el sonidista, que eso sí, siempre respetamos que el sonido estuviera muy bien registrado, porque es una película que tiene que ver mucho con la música y consideramos que eso era fundamental. Yo creo que el judío tiene un apasionamiento por las cosas que disimula muchas veces con un aparente tono, ¿no?, apacible, quedado, ¿no?, siempre de pensante, porque lo intelectual tiene mucho que ver, pero que en el fondo hay un momento o hay un motor que activa esa pasión y la lleva afuera. Y esto es lo que pasa con el tango. Gracias. Y vos, muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo, sí. Además, esas cuerdas que mejoran el alma, ¿eh? Empezamos a trabajar el primer año y armamos una carpeta para presentarnos en el Inca, que es la quinta vía, documental. No es mortal. Después de un año de trabajo en la carpeta, investigar, trabajar mucho, dormir un poco, escribir, averiguar. Entonces nos tocó un poquito el culo, y trabajamos el segundo año en una carpeta, vamos a decir, un poco más seria. Y nos rebotaron de vuelta. ¿Y qué hicimos? O sea, bueno, hagamos la película. Quizás no salimos para hacer carpetas. Hice todo mal en lo que tiene que ver con producción. Y yo tengo un productor que es un genio, ¿eh? Yo tenía un trabajo muy bueno. En ese momento yo ganaba como 5.000 y pico de pesos por mes. Y si no tengo nada más que hacer cine, todo lo meto ahí, pa, 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 pa. Yo estaba de novio en ese momento, ya no estoy más de novio. No sé si será esa una de las causas, pero supongo que sí. Supongo que es mejor comprar un lavarropa y un auto que meter 17.000 pesos de un corto de un loco. Terminé ese cálculo, filmé todo y me echaron. ¿Viste? Así, la vida no me puede hacer esto. Tuve que empezar a endeudarme y pagar de a poquito. Ahora, por suerte, estoy limpio, digamos. Yo no debo nada a nadie. Yo creo que también cada película tiene como su medida y su esquema de producción que sirve para una película. No sirven para todos. He visto muchas películas que se desvirtúan a la hora de querer agrandarlas, de querer hacer un recorrido o hacer un trabajo muy grande de fondos para la financiación, y una película que a lo mejor tenía un alma, un espíritu para hacerla en una inmediatez, está 3 años buscando financiación, consigue socios y la película se deshilacha. Con las tecnologías que hay ahora y todos los mecanismos que hay, uno puede elegir hacer una película de manera o elegir hacerla de otra. Y creo que también son decisiones. Si uno quiere hacer la película, no importa la forma, o sea, llegar a dónde. Y si es buena, no importa el formato en que esté tampoco. O sea, vas a conseguir buenos resultados igual, más allá del formato, más allá si hayan sido 10 amigos y no cobraron ninguno, o si hayan sido quienes la filmaron un equipo de 60 personas con 2 unidades o lo que fuera. Y El Perseguidor, como producción, es una película pequeña para una ficción, es una película que se filmó en 4 semanas. En algún lugar elegí armarlo a la manera de un documental, en el sentido de trabajar con un equipo reducido, y manejable, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la ficción, a diferencia del documental, es la cantidad de gente que tenés en el proceso, que participa en el proceso de una película, ¿no? Y yo tenía miedo que la mediatización que implica tanta gente, desde la idea, desde lo que uno cree y siente que quiere hacer, hasta la concreción, perdiera un poco de espíritu de esa película. Entonces traté de reducirlo a su mínima expresión. Se me ocurre, estando solo una tarde, durmiendo la siesta de vacaciones, y no había nadie, como en 5 manzanas a la redonda, y digo, acá puede pasar cualquier cosa, yo puedo hacer cualquier cosa, me pueden hacer cualquier cosa a mí. Y el comienzo de la película era básicamente la idea de una persona que espía y que graba a otra gente sin demasiada razón.
como un voyeur, como alguien que espía y encuentra el gusto en espiar la vida de los otros. Bueno, atención a todos, por favor. Quiero agradecerles que hayan elegido visitar las Chacras del Delta. Van a pasar unos días únicos en nuestro resort, en el marco de una naturaleza, un silencio y una paz absoluta. La película trata un poco de eso, ¿no? De los miedos, de la responsabilidad y de qué cosas pasan cuando uno cruza ciertas barreras de las que es difícil volver. ¿Gustavo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquila, ya pasó. ¿Está muerto? No. Respira. En la calle, agarrar a un guacho que te paraba. Me largaba uno y yo cuando me largaba, me hacía sacudir pa la tropa. ¡Hijo de puta! ¡Pa! Y si no así, mira, a los cabezazos una vieja le quedó peor que la jeta de vieja. Ay. Sí, por buchora, va a buscar de vieja. A la vez también me doy cuenta que pude rescatar ella muy crudamente. Yo quise hacer el documental sin que hable otra persona, sin poner archivo, que sea muy sobre ella, bien pegado a ella. Pero no sabe. Me llamaba, salíamos, la pasaba a buscar para ir a la cancha, íbamos a comer. Algunas veces con cámara, algunas veces sin cámara. Es el mismo. Sí, pero estuve como 2-3 años grabándola. A mí los traba, tío. Pero yo quería verlo. ¡Shh! ¡Vieja puta! Lamento mucho que no esté ella para que siga diciendo bestialidades todo el tiempo. Y puteando policías y cosas divertidas. Sí, viéndolo ahora. Sí, se quedó en la peli. Me pega verla también, todavía no lo puedo masticar muy bien el tema, no el tema de la muerte, pero porque lo tenía muy pensado, la verdad, que así como si me preguntabas cuando lo estaba haciendo qué quería era que venga la vieja Cámara de Plata y les descontrole todo y esté en el auditorium anoche en la presentación y a cualquier cosa. Yo me había imaginado medio de eso y siento que me falta un apoyo de ella. No quise grabar nada en el Argerich porque no daba, por respeto a ella, no quería poner nada de muy golpe bajo en la peli. A pesar de que se llama Golpes Bajos, porque ella fue medio lo primero que me dijo que quería que se llame Golpes Bajos. Hay gente que tiene pajaritos en la casa y dice, mirá qué pajarito lindo. Pero ojo, no le abra la jaula porque se va a la mierda. Esa era yo también.